que es como montañosa. Sí, vamos a ver qué tal nos va contra el nuevo villano de turno. ¿En qué island? Bueno, la isla de las cuevas. Con lo que me encantan las cuevas. Y bueno, vamos a ver qué tal va esta generosa caverna llena de calaveras caídas por lo que vemos. Y solamente murciélago, por supuesto. Nunca faltan murciélagos en las cuevas, de hecho. Siempre están. Y bueno, ahora un escape para complicar las cosas, ¿no? No era suficiente con todo lo que había, pero bueno, así que un escape también. Perfecto, lo pasamos. Pensé que me estampaba algo. Disculpe, señor, que me iba ahí trabado lo que decía porque está concentrado. Este, el tercero. El tercero, el vencido. No la vencido. El peor puntaje. Bueno, no pasa nada. Y bueno, vamos a continuar, por supuesto, al siguiente nivel, que va a ser el bosque, espero. Sí, en el bosque. Me encanta el bosque comparado con las cuevas. Vamos ahí. Después un pequeño respiro que me doy entre nivel y nivel. Si hace tardar en arrancar niveles, que me dio un pequeño respiro. Oh, genial, le pegamos a la serpiente sin querer. Yo le mutaba a la araña, por supuesto. Bien, vamos bien, vamos bien. No vieron skate todavía. Me encanta el skate, pero bueno. Tiene sus contras también. Es que cada vez que lo vio me dan ganas de usarlo hasta el final. Así que ese es mejor no verlo. Mi puntería es genial, ¿verdad? No puede ser. No hay nada por acá, no. No, me sorprende que no haya ningún dinosaurio, no hay nada, nada, nada. Oh, genial, eso estuvo bien rico. Un montón de frutitas para desayunar. Acá está lindo por un skate, a seguir haciendo acrobacias mientras matamos a todo esto. A ver, ¿qué es eso? Bueno. Esto es para que nos maten, básicamente. ¡Vení! Vení, no te tengo miedo. Ahí está. No me voy a ir contento sin matar al sapo ese. Genial, nos dan un bicho esto acuático en la tierra, que bueno, básicamente es una porquería. Ahora todo 200, un poquito más. El tercer huevo no es el bueno. Ahora, una cueva. Me iré con el bicho de agua por la cueva, pero es demasiado, parece. Dificilísimo ir. No. Ahí está, no me anda bien los botones. No, aprieto bien los botones. Ya no acuerdo con cuál es cuál. A veces me olvido entre fase y fase. Pero vamos a ver qué tal va esta caverna. Este nivel está lleno de cavernas. Bueno, por algo se llama The Cave Island, o sea, la cueva isla. La isla de las cuevas, básicamente. Es una traducción improvisada. Así que bueno, es normal que haya muchas cuevas. Me pareció ver otra más en el mapa. Creo que hay unos 6 niveles por decirse. Creo que sí, creo que son 6 niveles los que hay por mapa. Pero no mate murciélago mientras estoy haciendo esto. O sea, está inmóvil mi muñeco. ¿Te gustaría saltar a otra isla? Sí, pero no. Si le das que sí, el bicho te manda a la próxima isla. Y saltamos todo esto. El nivel, el jefe, todo. O sea, es bastante bueno, pero por supuesto que no consideraría muy legal. Bueno, lo haría más rápido, pero bueno, tampoco quiero eso. Nos estoy quedando sin comidita y eso no me gusta para nada. Y casi me caigo, tampoco me gusta eso. Llegamos, 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 sí. Uf. Ni una sola fruta en este nivel. Ni una sola. ¡Qué amarretes! Casi muero. Mil. El tercer huevo es el que no hay que agarrar. Los otros dan mejores cosas. No dieron nada, ni dinosaurio, ni comida no dieron. ¿Otra cueva más? ¿Cuántas cuevas hay? De hecho hay cuevas por todas partes. Corazón llamado The Cave, ¿no? Otra cosa, estas grises siempre son peores. Bueno. Vale, este es subir. Bueno. Normalmente no tengo miedo a subir. Además tengo frutas, ¿verdad? Ese está en un lugar muy molesto. Ah, podemos saltar así. Yo como... ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? A ver, me choqué la cabeza contra algo. O sea, no fui tan normal yo de carne. O tomo esto para crear la colección. O sea, estamos llenos de estos bichos. Y me tiro, porque me gusta este nivel y quiero hacerlo más tiempo. Quiero perder más tiempo acá. Ah, vamos para arriba, vamos para arriba. Bueno. Aunque tengo miedo de este bicho, salta mucho. Bueno, me gusta esa frutita, pero no para tanto. Vamos, amiguito, agárrala.
está, necesitamos un poquito de comida, que antes en la cueva la pasamos a las unas. Vamos. Murciélago, murciélago malo. Bueno, no es el que se estampa contra nosotros. Es bastante largo este. Vamos. Estoy montado en el dinosaurio. Debería llegar. Genial. ¡Uva! Rica. Genial, genial. Está bastante largo esta subida. Lo feo que sería era caerme y caer hasta el fondo, ¿verdad? Dios. Por poco pierdo mi dinosaurio. Por poco, por muy poco. Grande, amiguito. Vamos a elegir el tercer huevo, porque tengo dinosaurio. Y el tercero trae suerte. Bueno, mil, bueno. Quería romper la racha del tercero, que fuera malo. ¿Y ahora dónde vamos? ¿A otra montaña o cueva? No. ¿A un charco? Bueno, no está mal. Ahora cambiamos un poco y vamos, no sé, a la montaña. No está nada mal, así que, bueno, vamos a ir. Y bueno, ahora estamos en mucho más lindo el lugar. Eso para Raco parece que tuviera una sala arena, la misma que un pico. Salí sapo. Sapo feo. No me dan skate últimamente, ¿eh? Qué tacaños están. Y no se puede llevar skate a siguiente nivel o cosas así. No es como los dinosaurios. Pero morite. Por cierto, nosotros le pegamos así y lo matamos. Mucho más fácil, ¿verdad? Pero no nos da el puntaje. Que tampoco me está dando ahora mismo, ¿verdad? Bueno, yo quería matarlo, pero esto no me dejó. Y así se descubre un secreto. 14 niveles tiene bonus y cosas así, yo no acuerdo, pero bueno. Junto a los que encuentro de casualidad, más que nada. Genial. Estamos comida a tope. Me encanta la musiquita de los bonus. Me gustaría ver un dinosaurio o algo de eso. No estaría mal. Por cierto, no acuerdo del Islander, ¿cuál era? Hay uno que tenía boomerang y cosas así, no acuerdo cuál era. O era el de Game Boy o Super Nintendo. Bueno, me harté de comida, eso sí. Pero no me dieron nada, ni una frutita, ni nada. Ahí sí te maté, ahí sí. Y gracias por metérmelo acá en el camino, en el medio de nada, del vacío. ¡Asa, sapo! Te voy a matar por gusto. ¿Vení? Bueno, ya no te mato. Aunque tengo mucha vida, así que por ahí muy rápido la salida, ¿no? Bueno, como le dije antes, si nosotros hacemos, por ejemplo, así, se mata fácil, pero no aparece el iconito de que nos dan estos malditos. Uff. Casi me la hacen entre el sapo y el bichejo del mapache que viene por la espalda. Por cierto, el mapache de algunos me gustaba más que este. Es muy feo este. Así con el tercer huevo, el tercer huevo no trae nada bueno nunca. Bueno, mil. No está mal. Otra cueva seguramente, ¿no? Es como la cuarta cueva, ¿no? Corazón se llamó a TK Island, ¿no? ¿No? Vamos a la siguiente. Bueno, vamos a ver qué tal es esta cueva. Dios, casi me pegó. Adiós, murciélago. Ah, genial, voy a ir por el agua. Voy por el agua. Por lo menos hay frutita, y en las cuevas últimamente no había frutita. Oje, ya nos comimos un pescado. Vamos, amiguito, a pasar. Bien, perfecto. Tengo que por abajo es mucho más lento. ¡Corre! No tanto, no corras tanto porque te mata el pinche. ¡Medusa! Esta me hace correr al Mario. Perfecto. Me parece que por arriba no hay comidita, por eso me regí por abajo. No es que sea tan kamikaze, loco. Ah, eso no me da comidita. Yo me lo quería comer y cocinar. Las medusas son más peligrosas porque son como que se mueven rápido, te siguen y bueno. Por cierto, comiendo puedo salir por arriba y ir corriendo para arriba, pero... Joven, acá aparece la comidita. Y arriba no. Perfecto, por eso llegamos al final. No todo mal. Otra cueva completada. Para variar. Tercer huevo, 1000. Se clavó con el 1000 el tercer huevo. Qué payona contra mí. Vamos al jefazo. Nah, le metemos un amagazo. Solamente después vayamos a la cueva de la que está a la derecha al jefe y luego al jefe. Bueno, un rato fuera de las montañas no está mal. Bueno, vamos a ver qué tal la montaña. Por lo menos son las cuevas, que las cuevas son más molestas. Me gusta estar más al exterior.
Aunque siguen habiendo sapos infernales, que los odio. Siempre lo único que más le temía miedo de pequeño eran los sapos. Son más impredecibles y difícil de, bueno, de ver a dónde van a ir soltando. Bienvenido a mi cueva secreta. O mi habitación secreta. Te haré a ti este ítem. Gracias, pero... no me lo diste puesto. Eso era un dinosaurio. Vamos. Todas las cartas póker son dinosaurios. Y no me lo diste puesto, pero bueno, me dieron por lo menos este. Que no es el mejor dinosaurio del mundo, el acuático en la tierra, pero bueno, es algo. Añade un huevo. Ese huevo tenía comida. Y este huevo tiene uno de los que te chupan la vida. Así que no lo voy a juntar. La verdad que este bicho para acá no es lo mejor del mundo. Perfecto, calculé bien el salto y no me caí, lo cual es bueno. Oh, que me muero. Este bicho va muy lento, eso es lo malo. O sea, es un bicho acuático, obviamente, por la tierra va a ir lento, ¿no? Me da un susto cada vez que salta. Intentaría saltar por arriba, pero este bicho se mueve muy lento. Adiós, bichines, chiquitos. Y bueno, vamos a llegar a la meta. ¡Vamos rápido, tú puedes! Con ganas, con ganas. Oh, tengo un nuevo dinosaurio. Está bueno el acuático, pero para el agua. Para otra cosa no está muy bien, digamos. Nos alejamos del jefe más que acercarnos, ¿eh? O sea, ¿cuándo vamos a llegar? Bueno, ahora vendría bien el bicho este. Pero como dije, sin animales. Bueno, vamos a ver qué tal este nivel acuático. A veces me gustaría traer los animalitos, pero no. Sabéis que no voy a usar ninguno. Acá tenemos estos cachitos mal. Yo pensé que disparaban, no sé por qué tiene la idea de que disparaban. Bueno, solamente están molestos en el medio, o sea. No son la gran cosa realmente. Sí. Vamos a nadar rápido, que este último nivel es aquí un poquito más rápido porque... te queda sin comida. Me peinó, o sea... Ah, por suerte, bueno, nuestro disparo tal vez en las paredes, ¿no? Hubiera sido complicado. Pincho por aquí, pincho por allá. Vamos, lo esquivamos. Bueno, el calamar ese no quería matarlo. No se crean que sí. Medusa, medusa. Muerta. Calamar tampoco, otra vez no quería matarlo, por supuesto. Le disparo, sí, son tiros de advertencia. No me sale la palabra, estoy... disléptico. Disléptico. Corre, amiguín. Corre, que te nos morís. Se me muere, se me muere. Se me muere. Uf, llegamos. Este me gusta. El de menor puntaje, por supuesto, ese quería. Para mí es que al final te meten muchos de poco puntaje, ¿eh? ¿Ahora sí vamos al jefe? No, todavía no. Tenemos la vuelta por todos lados al jefe, ¿eh? Pero no. Ahora nos toca un nivel en las palmeras, para variar. Bastante larga esta última zona. En este mundo que no hubo mucho exterior. O sea, una montaña o unas palmeras, playas, o sea, tiene de todo esto. Clima acuático. Dios, qué cerca pasó esa piedra. Me gustaría tener uno de los oros que tiran fuego o algo así para la roto. Acá me suena a huevo, no, me suena mal. Es que siempre hay huevo por ahí. Tengo que ir más tiempo disparando, ¿no? Siempre hay huevos en donde menos espera. Yo conozco algunos, no todos. Bien, mal. Perfecto, sapo al horno. Bueno, no el horno, pero lo trozamos, mejor dicho. Perfecto. ¿Y ya llegamos? No, ojalá. Me hice un montañito pequeño y dije, bueno, ya la salida, no. Vamos un poquito más rápido. Y llegamos. A una gran cueva. Perfecto, perfecto. No estuvo tan complicado esta parte. De hecho, fue como un pequeño respiro. Para lo que veníamos hasta ahora. Genial,
Esta vez fue cerrar el ojo y salté al primero que se vino. Y ahora sí estamos cerca del jefe. Algún día vamos a llegar, algún día vamos a llegar. No se preocupen que tarde o temprano siempre llegamos al jefe. Después de 5 horas y media llegamos al jefe. Un poquito de leche para comenzar con más energía. Acá cometí un pajarraco. Subís de una. De hecho sí, o sea, subís para arriba y listo, ¿no? O sea, si esquivas a los enemigos es bastante fácil con el pajarraco. Necesitando un salto para arriba, volar, y llegas. Si no te quedas sin energía antes, llegas. De hecho no me están dando nada de energía, así que supongo que llegas. El pájaro es el tiro el traje de Mario del... Ah, el del zorro, no recuerdo cómo se llama. Mapache del Mario. Que volaba, pasaron niveles volando. Perfecto, ahora nos queda ese último murciélago y ya tenemos nivel. No hay huevo por ahí, pensé que sí. Genial, nivel completado. Me va a estar pareciendo más sencillo los últimos niveles. Me costaron más los juegos y eso. Me parecía más enemigos y cosas así. Estos están como más sencillitos. Y ahora seguimos por el jefe. Después de tanto tiempo, el tan ansiado jefe cangrejo. Escorpión, lo que sea. Bicho de tentáculos. Dentro de una cueva, por supuesto. ¿Por qué no? Por supuesto que para terminar la isla de la cueva tiene que ser una cueva. Y no cualquier cueva, una cueva con agua. Si no era cueva con agua no podía ser una cueva respetable, ¿no? Bueno, se puede por arriba, pero... A ver, ahora me estoy arriesgando, ¿no? Estoy arriesgando mucho. Porque no hay comida por arriba. Así que tenemos que hacerlo rápido. Vamos a meterlo por abajo. Y juntar un poquito de comidita. La comida está por abajo, por eso está el agua. Para que vaya sí o sí. Se puede ir por arriba rápido. Pero demasiado rápido. Me muero. Zanahoria. Mi vida por una zanahoria. Perfecto, y con esto llegamos al jefazo. Un pedazo por arriba y otro pedazo por abajo. Oh, pinches. Eso es un murciélago, no es un cangrejo. Curioso. Yo pensaba que era un cangrejo. Espérame acá. Gracias. Perfecto. Es más fácil pillar como tal lo costaba, ¿no? Te estamos metiendo una tocata murciélago. Perfecto, ponete ahí. Yo te doy. Me corro de acá. Disparame. Disparame. Bueno, no dispare, sino que... No te voy a presionar que me ataques. Si vos no querés matarme, no hay problema. Siempre estoy listo para que no me choque, ¿eh? Ahora no tiene muchas luces, no me ataca mucho, que digamos. Vamos, dispara. Me gusta dispararlo cuando está acá, porque estoy muy expuesto. Es lento, pero seguro, ¿sabes? O sea, como dice el dicho. Está tan rojo, nos queda poco. Va a disparar otro si quiere, pero realmente muy fácil, muy muy sencillo. Casi me arranca la cabeza. Me distrae un momento y... No te pega, pero bueno, te dispara muy a ras, o sea, entonces es más fácil que te pegue. Muy sencillo, jefe Cobran, o sea... Más fácil que el jefe más fácil de Mega Man. Disparame, Disparame. ¿Otra vez? No. Perfecto. Muerto. Cobran, muy sencillo, jefe. Pasamos a otra isla. Nos queda unos cuantos islas todavía. Ya llevamos 5, vamos para la 6 isla.
Vamos a ver qué tal van esta isla acuática. Solamente hay muchos niveles acuáticos. Más que seguro. Hay un pajarraco, el jefe. No, pensé que iba a ser un algo del mar. Claro, isla nada. Bueno, genial, la isla de las nubes. Tenemos un nuevo lugar donde quedarnos. Me confundí, pensé que esta era la isla del agua, que ya la hicimos, por cierto, la del agua. Pero no sé por qué me confundí. Por eso me sorprendió que hubiera un jefe pájaro cuando... Es normal del mundo, lo más normal del mundo que en una isla del cielo haya un pájaro, ¿por qué? ¿Por qué no? No sé, aquí iba a haber. Pero bueno, supongo que tendremos mucha caída más adelante. Por lo pronto tenemos un bosque que es bastante tranquilo, sin caídas, pero muy lleno de enemigos. Los bosques son normalmente con más enemigos. Donde más enemigos hay. Ya en... El resto de niveles, como tienen caídas y cosas raras, no te ponen tantos enemigos. Pero sí te los ponen mal puestos. Bueno, primero, de una. También punto. Bien. Y ahora a ver dónde vamos. A una isla pequeñita. Sí. A cagar caídas, pero más que seguro. Ah, no, estamos en el agua. Vamos a nadar un ratito. Este nivel me acuerdo, me encantaban jugarlo con el bichito, obviamente. Se pasaban súper rápido con el dinosaurio acuático. Y además que rompía las burbujas, eso era muy bueno. Bueno, las burbujas son muy molestas, ¿eh? Te pueden hacer morir de muchas maneras. Ya sea por comida, por enemigos, o por lo que sea. Vamos a ir un poco más rápido, que siempre en el agua nunca sobra el tiempo. Eso es lo que tiene el agua. Nunca sobra mucho el tiempo. Vamos, Amayin, tú puedes. Vamos, ya estamos todos los juntamos. No es que lo necesite, pero me gusta juntar todo. Soy así. Un coleccionista en los juegos. Perfecto. Chao, calamar. Calamar, estos son fáciles. Los más difíciles son los pulpitos, eso. Los otros están quietos. Y entonces no es tan complicado. Acá no nos pega. Así que hacemos así y giramos. A mí se puede pasar por abajo. Vamos seguro por abajo, pero... Ahora más tiempo. Vamos, amiguito. No, no te mueras. No te mueras. Dios mío. Un segundo más y moríamos. Un segundo más y moríamos, en serio. No estoy bromeando ni un segundo. Era un segundo. Pensé que no llegaba, pensé que moría. Mira, ahora pasamos como una cueva, supongo, porque... No, una montaña. Me estoy confundiendo en todo, ¿no? Yo esperaba más caídas, más altos, pero no. Como... Pasamos de zona en zona, que no tiene tanto salto. Bueno, esta sí, esta es la zona que más salto tiene, además de las cuevas. La zona de altura esta, como montaña, por esa manera, es... Normalmente es donde más caídas hay. Los niveles así. Y tiene estos cangrejitos que son muy molestos. Y los calamares. Los calamares son también súper molestos. Me acuerdo en el 1 me molestaba muchísimo. Porque estaba lleno. Había niveles que eran llenísimos. Y además la vez que quise, bueno... Tengo subido en el canal el Adventure Island 1. Todo completo en patineta. Cuando quise hacerlo eso, cuando estaba practicando. Me costaba muchísimo estos malditos calamares que... Al mismo momento tenés que esquivarlo, era complicadísimo. Este más tranquilo estoy jugando. Porque no puedo tener patineta siempre, si no... Capaz que también lo hacía. Vamos a pegarle acá al sapo ese. Que siempre son molestos los sapos. Aunque los verdes no hacen nada porque están quietos, pero... Pongamos el pobre en azul o violeta, si hacen algo. 25 disparos para matar al pulpo ese. Vamos a sacar con estos sapos de lejos. Que no me quiero acercar. Son molestos de cerca. Es genial, con esto completamos el nivel. Nos queda poca vida realmente, pero bueno. Estamos en los últimos niveles y bueno. Siempre más o menos frutitas. Bueno, 200 puntos. Podría haber sido peor. Y bueno, ahora mismo sí pasamos un nivel de más caídas y alturas. Por lo visto vamos a las nubes. Genial. Un nivel de nubes completas. Hasta ahora no tenemos ninguno de este. Pero bueno, vamos a ver. ¿Qué tal nos va si no le erro el botón? Disculpen. Vamos a nivel.
¿Cómo recuerdan que caídas? Bueno, acá están las caídas al fin. Ya esperaba un hilo de esto. Desde hace un par de miles atrás. Pensé que venía antes. Acá sí hay que tener cuidado. Qué fino le va a hacer la araña esa. Arañas en el cielo, en las nubes. Estas arañas viven en cualquier lado. Nubes asesinas también lo entiendo, pero... arañas. ¿No están en la humedad? Bueno, acá arriba capaz que hay humedad, pero no hay ni oxígeno casi. Vos te vas a morir, porque quiero. Perfecto, frutita. Como dije, saltos, caídas, de todo acá. Vamos a ir tranquilito, no hay ningún apuro. Me gusta un poquito rápido, pero... vamos a ir tranquilito. Genial, llegamos a... completar otro nivel. Al primero otra vez. Otra vez. Los 100 puntos. Hace rato no tenía 100 puntos, pero ya vuelven. Nunca los extraño. Genial, vamos a tierra firme, ¿eh? Avanzamos bastante, ¿eh? Creo que esta isla es más corta que la anterior. La anterior fue bastante larga. Bueno, vamos a ver qué tal la montaña. Sigue habiendo caídas, obviamente. Pero bueno. También estos cangrejos que son... muy molestos. Porque no se puede matar y no me gusta no poder matar a un enemigo. Me gusta acabarlos con casi todos. Excepto los sapos verdes que, bueno, a veces los dejo porque... es mayor seguridad dejarlos vivos que matarlos. Porque una vez que le pegas un golpe se empieza a mover, por supuesto. Por acá con calma. Saltamos. Bien. Estas se caen, sí. Estaba bastante obvio. Si no se movían era que se caían. Acá con cuidado, ese salto medio justo porque la piedra maldita está muy en el medio. Y si te la chocas caes para el fondo. O sea, tropezas y caes para el otro lado. Un poco de paciencia acá. Le pegamos a este mientras. Uf, también un salto muy justo. Bien, este nivel fue más complicado de lo que pensé, pero bueno, bien. Lo pasamos, entramos a la garra de cangrejo. Siempre me recuerdo una garra de cangrejo eso. Bueno, 200 puntos. Podría haber sido mejor, pero bueno. Bueno, vamos a ver cuál es el siguiente nivel. Ahora volvemos para atrás. Sí, va a ser largo esto. Solamente que las palmeras, la cueva, el bosque y la otra cueva. Nos encontramos en la zona tropical de los mapaches. La montaña tropical de los mapaches. Con un super sapo rosa, que hace rato no veíamos un sapo rosa, siempre veíamos los azules últimamente. Pero me acuerdo bastante bien esta zona. Porque está llena de mapaches. Y también hay un par de cocos asesinos, que son el enemigo mortal de nuestro amiguito. ¿Qué mapache qué más mortal que un coco? Perfecto. Y bueno, empieza el desfile de mapaches. Adiós, mapache. Número 1, número 22. Ahí viene otro más y ya perdí la cuenta. Adiós. Bueno, acá lo que hacemos es enganchar una llave que nos lleva al bonus. Y bueno, este bonus... hay muchas cosas para juntar. Vamos a agarrar el disparo. Vamos a agarrar el dinosaurio diamante. Creo que será acuático. Vamos a agarrar un montón de frutas. Vamos a agarrar el corazón, que es el diamante, el dinosaurio azul. Oh, llegar hasta el final y agarrar el pick, que es el dinosaurio masculino rosita. Me alejó una carrera a mapache, pero parece que no la gano. Así que nada, juego de carreras. Acá hay que jugar con el mapache, maldito. Vení para acá, vení para acá. Creo que llevamos más o menos a la misma velocidad. Si nosotros le pegamos, o sea, de derecha a izquierda, creo que ya lo dije, pero si le pegamos de izquierda a derecha, los mapaches no nos dan puntos. Solamente hay que verle de izquierda a derecha. O sea, cuando va corriendo, hay que matarlo por la espalda. No de frente. Básicamente. El premio te premio por matarlo por la espalda, por ser así valiente. Perfecto, vamos a dejar al dinosaurio porque ya saben. Bueno, las cuevas siempre fueron... son las partes como más complicadas. Siempre me hace acordar como la parte, o sea... bueno, ahí tenemos un fueguito al estilo Mario. Me hace acordar a las
mazmorra de Mario, por ejemplo. Mazmorra fiera, que siempre son como la parte más complicada y fea del nivel. Bueno, así son las cuevas para mí. Falta que aparezca Browser acá y lo tenemos que tirar. Plataformas que se caen, plataformas que se caen. Vamos a ir tranquilitos. Casi me... Uf, qué cerca estuvo ese salto. Y ahora pasamos a la cueva, no fue tan complicada. Fue más llamas que asustan que otra cosa. Este. 50. Nunca me han dado tampoco. Pensé que no se puede. Pero pensé que el mismo era 100. Era el primer huevo, o sea, di otra vuelta y junté el primer huevo de vuelta. No sé por qué hice eso, pero bueno. Me di cuenta que lo hice, No tenemos la pradera. Uy. Si queríamos podemos saltar toda la araña, por ejemplo, ahí. Y al oso, maldito. No lo podemos hacer así, para hacernos los copados y más rápido también. Estoy yendo bastante lento últimamente. Como ya estamos llegando al último nivel, voy más tranquilo. Y más... Con respeto a los niveles y no querer morir. Básicamente es eso. Soy más tranquilito. Antes iba corriendo más, a lo loco, lo sé. Pero bueno, ya en los últimos niveles sí hay que ir... O más cuidadito en algunas zonas. Y ponemos... Ahí saltamos mal, por ejemplo. Genial, yo quería juntar la frutita. Acá saltamos a la nada. Vení. Eso está hecho para que te comas al bicho feo ese. Genial, tenemos un dinosaurio. Ahora tendríamos un dinosaurio. Que lo usamos un montón, por supuesto. Estábamos rebosando de... De nivel de, hecho por dinosaurio. Quiero agarrar el último, que es este. ¡Genial! ¡Una vida! Buen. Muy buena. Ya estamos, creo que en el último nivel, sí. Hacemos todo el caminito hacia el pájaro. Y ahora bueno, vamos a darle un adiós al dinosaurio y continuamos. Perfecto, un nivel para pájaro. Estos niveles son geniales para pájaro, pero bueno. Siempre lo digo, creo, ¿no? No tenemos pájaro en esta ocasión. Bueno, nunca llevo el pájaro, vale. Me pregunto si, sí, creo que por los costados pasa tranquilamente, No estoy seguro. Hoy tenemos un super huevo. Al cual no llegamos de acá. Supongo que desde acá sí llegamos. Perfecto. Tenemos un amiguito. Ah, mejor que tener un amiguito. Mucho, no usamos mucho realmente, o sea. Por mi regla de no usar dinosaurios, no usamos casi los bichitos, así que... Que no den uno en el nivel me gusta, en realidad. Para poder usarlo un ratito. O sea, yo los llevo, los libero, o sea, por esa manera. Los llevo a casa y los dejo tranquilos. Somos buena gente nosotros. Por eso no lo usamos durante el nivel. Preferimos enfrentar los peligros nosotros mismos. Y me acabo de inventar todo esto, por supuesto, pero bueno. Suena bastante bonito. Y otra vez el último. Por 100 puntos, ¿eh? Está feliz nuestro dinosaurio. Y llegamos al jefe. Al pajarraco. Este mundo, el número 7, se hizo más sencillo que los otros. No sé por qué, pero se hizo más sencillo que el anterior. También lo hizo con más calma y estoy más tranquilo. Por supuesto que este último nivel no es lo más fácil del mundo, pero bueno. Hay camino por todas partes, por cierto. No sé si lo notaron. Hay muchos caminos. Ahora han dicho que si todos los caminos llegan a Roma, bueno, pues más o menos lo mismo. Por allá, por acá, por acá. No, vamos para allá. Hay que subir, hombre, así que como... Dios. Todo por no querer usar la nube de la izquierda. Dios, que me caigo. Y bueno, más subidas no podía haber, o sea. ¡Buah! No me choques, nube del demonio.
Llegamos, genial. La cueva en las nubes. Y ahora por supuesto que hay un jefazo en las nubes, ¿no? Yo te espero acá arriba, yo te espero acá arriba. Bueno, técnicamente sí, lo tengo que esperar acá arriba. O sea, tenemos que ir subiendo con él. No es un jefe muy complicado, o sea, ningún jefe del Islander es difícil, ¿no? Pero bueno, hay que ir subiendo. Rodeamos al jefe que más posible tiene de morir. Pensé que lo mataba, ¿eh? Es más, me había jugado ahí y dije, le disparo con todo y lo mato. No. Bueno, estás en rojo hace media hora. ¿Cuánto tenés? Yo sé que más duro en rojo, ¿no? No quiero decir nada, pero... El otro eran 5 disparos y morían en rojo. Y volamos. Nos volvemos... Un día después matar al pájaro. Invisible también somos. Genial, sexta isla completada, pasamos a la séptima. Solamente nos quedan dos. Que son parecidas, de hecho. ¿Qué clase de bicho es ese? No sé. Pero ya lo vamos a ver.